Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Dead Space 3. Bueno, nos quedamos aquí en este punto. Ya sabéis que nos enfrentamos a otra vez a esa especie de araña gigante, cangrejo, llamadlo como queráis, que lo hicimos subir por segunda vez y nos quedamos en este punto, ¿vale? Desde este punto podemos bien continuar con la misión, a ver, un poquito más para atrás, que se vea bien, ¿vale? O tenemos aquí una misión secundaria que nos dice que protejamos la munición del arsenal. ¿Vale? Que la vamos a hacer, por cierto. Que la vamos a hacer. Y aquí tenemos otra munición. O sea, otra misión opcional que me dio de dejar anteriormente. Bueno, tampoco es un. Este gameplay tampoco es una partida para completarlo al 100% las misiones opcionales ni nada. Simplemente, bueno, jugaré algunas y demás. ¿Vale? Bueno, ya la tenemos marcada, así que venga. Vamos a empezar hoy por aquí. A hacer. Eso es. ¿Está todo cargado? Vale. A ver, venga, las por aquí. Vale. Venga. Vamos a ver si el robocito nos ha traído recursos buenos. Bueno, esto es lo que necesitamos para el modo historia. Fabricar, lo damos. Vale. Vale. Dos robots de vuelta. Venga, venga, venga. Vale. Mejora de armas, de momento no voy a hacer nada. Y en fabricación, vale, para hacer una de armas. De diseños tenemos algo. A ver, cañón de boleadoras. Cañón de boleadoras, esto me llama. Cañón de energía Molnir. Arma nacida de Valhalla, que consiste en un cañón relámpago de cadena y un martillo hidráulico. Muy bien. Rifle de impulso, ya lo tuvimos. Pero es que no me dice nada. Fabricamos el cañón de aboleadora, a saber qué tal. Y lo probamos. Venga, fabricar objeto. Sí. Porque no tengo ninguno, espérate. Cañón de aboleadoras. Espérate, vamos a mirar el, a ver, la caja fuerte que tenemos. Escopeta. Cañón relámpago. Cadena de élite con martillo hidráulico. Y cañón lineal. Vale. Con el lanzagranadas. Vale, entonces, ¿qué armas llevo yo? Espera un momento, a ver. Esto parece peligroso para ser material científico. Ah, vale, que llevo, sí, correcto. Llevo el. Dice que los científicos, vale, tomaron el arma que necesitamos para la misión principal. Así que habrá que abrir en canal al espécimen. Eso explicaría los lanzarpones. Estupendo. O sea, que este arma, que es para el modo historia en sí, vale. 40. A ver, voy a ir. Ah, lanza como pequeños virotes que son. Anda, pues oye, esto está muy bien, ¿eh? Por cierto, en el inventario, ¿cómo vamos? Vale, me voy a echar munición. Vamos, espérate un momentito. Vamos a echar algo de munición porque no voy a fabricar de momento el cañón de boleadora. Mejora de armas. No se puede modificar. Ah, amigo Lucas. Vale. Velocidad más uno, cargador más uno. Velocidad más 2, recarga menos 1. Venga, lo vamos a poner. Vale. Daño más 1. ¿De daño tengo un daño más 2? No, daño más 1, cargador más 1, que es el que está puesto, ¿no? Sí. Vale. Es que tiene mucho daño la cortadora, ¿eh? Vale, y en la inferior, recarga más 1, cargador más 1. Velocidad más 2, cargador menos 1. Vale, venga, lo dejamos así. Fabricar objetos. Una llave de tungsteno. Siempre viene bien tener una en el inventario. Vale. Vale. Y cargador de munición 240. 20 cargadores. Joder. Es que bueno. Venga, pues fabricamos. Es por hacer algo. Venga. Vale. Tenemos la llave de tungsteno. Y este otro objeto clave que tenemos aquí. Ah, la llave del depósito de suministros. Vale, pues eso hay que ir luego a investigarlo, ¿eh? Porque ahí seguramente no se va a dejar. Vamos a tirar con el arma nueva. Vamos a hacer la misión secundaria. Ah, mira, tenemos aquí puesto de trajes. Que seguro que algo podemos hacer. Mejorar el de rey. Estabilización cinética. Es que. Es que esto de la cinética es que tampoco. Prefiero casi mejorar la estabilización. Pero me falta un transductor, ¿vale? Sí, en todos. No, en este no, mira, la recarga. Sí, pero bueno, la recarga lo de menos. Vamos a mejorar el DRI.
Vale, este está al máximo. Solo puedo mejorar el blindaje. Pues este. Sí. Vale, ya no puedo hacer nada. Bueno, pues un poquito más de blindaje tenemos en el de Rally. Perfecto. Ya sabéis que las mejoras de los trajes se aplican a todo. Mira, una cocina, una caja por aquí. Hey, vale. Suena el ruidito del robot, que le vamos a poner a... ¿Eh? ¿Qué es eso? Artefacto de la uniología, vale, el coleccionable. A ver. Suena por aquí. Sí, pero por ahí no se puede pasar, tengo que abrir esta puerta. La acceso. A ver, aquí. Vamos a probar. Esta. Es el arma que hemos fabricado supuestamente para el modo historia, pero creo que lo podemos llevar como arma también. Vale. ¿Qué he hecho? ¿He vuelto a salir al mismo sitio? No, no es el mismo sitio. Es que es parecido, pero no es el mismo sitio como tal. Vale, a ver. Vale, ahí tendría que entrar. Aquí. Venga, a buscar recursos. Vale. Voy bien, ¿verdad? Me dice que por allí. A ver, espérate un momento. Vamos a ver. Estamos haciendo una misión secundaria, ¿verdad? La munición del arsenal. Vale. Vale. Vamos. Ahí va. Vale, misión opcional arsenal. Es que sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que van a venir los bichos esos que levantan los cadáveres. Se van a hinchar aquí. A levantar cadáveres. Y lo sabéis. Venga, cargador de munición. La historia es que la plataforma habrá que girarla para llegar allí. O no, que leche. Si lo que quiero es coger el interior, me lo traigo. Eso es. Eso por ahí. Eso por ahí. Vale. Y allí. A ver. A ver. El circuito. Recarga más 2 sin penalizador. Mira, eso está muy bien. Algo. Ah. Bien. Oye, pues no va mal, ¿eh? No va mal. ¿Tienes? No va mal esto, la lástima es que no se puede mejorar. Fijaos, ¿eh? ¿Veis las estaquitas esas como desprenden? A ver, más gente. Los echan para atrás, ¿lo veis? Que eso está muy bien, ¿eh? Toma. Sí, pero das una vez al disparo y salen 4 o 5 disparos, ¿eh? Mira cómo se ha quedado clavado el bicho. Ah. Esto hay que pisarlo bien, si no vienen los bichos esos. Vale, eso es amplificador de estabilización. Vale. Bien. Semiconductor. Bien. Cabrón, dice. Aquí mediano. ¿Qué ha hecho? Se ha puesto como un color naranja. Bloqueado. Ah, necesito una llave. Necesito una llave. Bueno, pues por aquí. ¡Ey! ¿Qué es, hombre? Vale, genial. Me he metido con el bicho de...
Oye, pues no está nada mal el arma este. A ver. Nada por ahí, ¿no? Que hay trozos. Trozos de cadáveres. Vale, mira, un circuito aquí. No, no sé qué he cogido ahí. Ya bloquea esto. Aquí va a haber leña, y lo sabéis. A ver. Lo bueno es que estos cadáveres yo creo que no los levanta esta gente, ¿eh? Chatarra. Cargador de munición. Chatarra. Rayo de contacto. Un diseño. Anda, mira. El rayo de contacto lo conozco de otras entregas de Deep Space. No está nada mal, ¿eh? Es un arma que está bastante chula, ¿eh? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale. Cuidado aquí. Lento recargando. ¿Ya? Hay alguno más. Hay bastantes más, ¿eh? ¿Más? ¿Bajan por la escalera? Venga, ahora. No viene nadie, recarga. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. No está nada mal este arma, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Una especie como de lanzavirotes, así eléctricos, pero está chulo, ¿eh? A ver. Aquí mediano. ¿Qué me dice? ¿Que voy lleno? ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿No me dejas cogerlo? ¿Y esto qué es? Joder, es que fíjate qué cantidad de botiquines llevo encima. Se dice pronto, ¿eh? Pues suéltalo. Cojo, prefiero llevarme el mediano. A ver. Vale. Joder, no puedo coger tantos botiquines, increíble, ¿eh? Voy petado de botiquines, tío. Venga, hacemos el minijuego este. Vale, ahí se pone. Bien. Ahora tú para acá, bien, y tú para acá. Bien. Tú para allá, tú para allá. Bien. Tú ahí. Tú ahí. Bien. Tú ahí, tú ahí. Bien. Tú ahí. Tú ahí. Bien. Sistema de bloqueo. Muy bien. Oye, lo que pasa que... Claro, ellos han venido por las escaleras, pero las escaleras que no dan ningún sentido. El botiquín lo puedo coger luego, lo de menos. A ver. Más munición. Joder, la cantidad de botiquines que me están dando, tío. Vale. Vamos por ahí. A ver, Tristán. Vale, ¿cómo vamos? Sin huecos. Que hasta que no coja un traje un poquito más avanzado, no voy a tener más huecos disponibles. Chatarra. Prefiero poner en recursos ahora. El reductor, que me viene muy bien. Bien. Vale, el botiquín no me lo puedo llevar. Vale, por aquí tenemos que echar a andar el robot. A ver. Venga, trabaja. Si tuviera un banco por aquí, me descargo todos los botiquines, pero parece que no va a ser el caso, ¿eh? ¡Ey!
Joder, ¿cómo? Esto funciona muy bien, ¿eh? Esto funciona muy bien. Todas armas. ¿Tengo espacio en el inventario? Sigo sin tener espacio. Bueno, pero me han tocado, ¿verdad? Me han tocado, yo creo que me han tocado. A ver. Eso. A ver. Cargado de munición. Gel. Más gel por aquí. Ya está, ¿no? Vale. A ver. ¿Qué demonios? Venga, sigamos. Vale. Pues nada, seguimos. Algo interesante. Me están dando mucha munición, tío. Es que es muy raro todo, tío. Circuito de mejora. No puedo llevármelo, tío. A ver si puedo usar. No. Quiero todas. Hasta la última bala, soldado. Voy a echar botiquines aquí. Porque el circuito de mejora me lo tengo que llevar. Soldado Tim Kaufman, señor. ¿Te gustan las patatas? Sí. Daño más 2. ¡Oh, oh, oh, oh! Y lo quería dejar. Bien, porque si no encuentras la puñetera llave y la munición no está en un tren antes de que anochezca, te pasarás pelando patatas el resto de tu miserable mierda de carrera militar. Vale. Tenemos que encontrar la puñetera llave, como dice. Depósito de trenes. ¡Munición! ¿Y si él las encuentra antes? Nadie renacerá. Así que a seguir buscando. ¿Quién está hablando, tío? ¿Hay soldados por aquí? ¡Ahí! ¡La Virgen! Tiene como otro también. Toma, cajazo. Vamos a dejar que se maten entre ellos, ¿no? Claro, el problema es que se me echan encima a mí. Joder, es que no le veo, tío. Es que no sé si le están atacando a él o me están atacando a mí. Los golfos estos. Semiconductor. ¿Cómo me vas a dar si es que no tienes ángulo de disparo, chaval? Y yo ahí debería darte y tú a mí no me das tampoco, así estamos. Estoy dejando un montón de cosas porque no tengo espacio en el inventario. Carga, Isaac. Bien. Queda uno, ¿eh? Ahí está. Bien. Vale, me voy a echar un botiquín. Para hacer espacio, más que nada. Vale. A ver, ¿qué había por aquí? Para coger. Esto. Y hay cositas para coger. Y sigo buscando la puñetera llave.
Estos estaban por aquí buscándola, así que la llave doy por hecho que muy lejos no estará. A ver si va a ser eso que brilla ahí. ¿Es esto la llave? Mira, llave de la seda. Buenas noticias. Encontré una llave de suministro de munición. Genial. Que no te maten antes de usarla. Gracias, Carver. Vale, no puedo llevar el otro. ¡Ey! Joder, justo sale salir. Estoy muy mal puesto aquí, ¿eh? Estoy muy mal puesto ahí porque estoy atascado y no me dejan pasar los objetos, tío. Eso es. Estoy muy mal puesto ahí. Aquí mejor. Venga, ahí venimos. Ahí dos pegas contra la pared. A ver, ¿y tú qué haces, Tristán? A ver. Vale, ahí pegado. Dos clavos en la pared. Vale. Espero que me dejéis algo interesante, ¿eh? Por lo menos un poco de munición. A ver. Chatarra. El traductor. Chatarra nomás. A ver, he dejado uno pegado por aquí. ¡Ey! ¿Por aquí me decía que había algo? Esto. Núcleo de plasma. Vale. ¡Ey! ¿Eso qué es? Traductor, bien. ¿Ha dejado algo interesante? Que se quedan pegados en la pared. Mola un huevo el arma este, ¿eh? Vale, pues ya está todo, ¿no? Con la llave tengo que volver atrás. Al ascensor, venga. Tengo dos habitaciones que abrir con la llave, ¿eh? Acordaros. Tengo un botiquín pequeño, lo he cogido. Vale. Tengo espacio. Es que me da igual. Echármelo. Si es que necesito llevar espacio libre, o sea. Como me he estado dejando botiquines atrás. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Había un bicho por ahí? ¿No? Ah, no sé. Ah, música. Me gusta este arma, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este arma? A ver, no sé si lo pone en la pantalla esta. A ver. Es que esto, a ver. Cargador, no, a ver. ¿Cómo se llamaba la puñetera arma? Cañón de sondas PES estándar. Bueno, estamos aquí. Esta se abre. ¡Joder! Toma, cabrón. Ahí clava. Por golfo. Si os dais cuenta, ahora me están dejando muchos botiquines. A ver. Eso es. Me están dejando botiquines de los pequeños pocos. Más bien son medianos, ya. Vaya, nuestros amigos los escondiditos, ¿eh? No tengo cañón lineal, pasto golfos. A ver. Mano de santo, ¿eh? Esto. Venga, si te estoy viendo, macho, se te ve medio cuerpo, tío. Venga, anda. Tristán, que eres un Tristán. Mano de santo, para estos bichos. Bueno, es que este arma me está gustando mucho, ¿eh? He hecho bien en hacer esta misión nacional, ¿eh? Porque estoy disfrutando con este arma la misión nacional que no veas. A ver, habrá más. No creo que solo haya dos, ¿eh? Habrá bastantes más. Porque fíjate dónde los lanza, tío. Eso es. Vale. ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Venga. ¿Esto qué es? Otro artefacto de eso de la neología. A ver. Aquí hay algo que se puede activar. ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Hay que hacer lo de buscar los puntitos. A ver. Uno. Dos. Tres. Ah, para adentro. Aquí he venido antes. Vale, robot sacador primero en banco, ¿no?
A ver, yo he venido por esa puerta. Vale. Por aquí. ¡Ey! Fallo en el tiro. Joder, macho. Muy bien, muy bien. Carreras, ahí va carreras. Quieto. Vale. Joder, cabronazos. Recarga, que la tengo seca. Bien. Vale. ¿Todo recargado? Vale. Sigamos con esto. Tengo. ¿Y ese fallo de energía porque la ha dado, tío? Vale. Suelta recursos, golfo. Vale. Es por aquí, ¿no? Venga, adentro. Había otra puerta que podía abrir con la llave, acordaros. Estaba en otro piso, me acuerdo, sí. Necesito pasar urgente por un banco de esos. ¿Estaba aquí? ¿Puede ser? A ver, ¿esto que me dejaba antes qué era? Ah, mira, munición. Aquí está. Puedo entrar aquí, ¿no? ¡Ey! Cuidado que hay más soldados por aquí. ¿Sabéis sordos? ¿Cómo han llegado esos dos ahí? ¿Y ahí la cuestión? Solo que se hace el camino de vuelta, o sea, gel. Casi prefiero que me den un suministro gel, dulceno y esas cosas, ¿sabes? Hay un banco. Como si nos conociera que estáis intentando hacer algo. Joder, macho. Me ha caído encima, tío. Me ha caído encima, tío. Claro, he matado a los guardias. He hecho mal, he matado a los guardias. Espérate un momento, vamos a echar cositas. Este y este. Ahora, ya tengo. Me llevo esto. Bien. Ahí me deja. No te atasques, Isaac. Se queda. Atascado, golfo. Bien. Abrir la almacén. ¿Cómo? Necesito un. Necesito. No hay un banco de trabajo. Pensé yo que era eso un banco de trabajo, pero no lo es.
No lo es. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Mira esto, mira. A ver. La caja esa me la tengo que llevar. Joder, si es que estoy petado, tío. ¿Dónde había por aquí? Que recuerdo que había. Espérate, ahora vengo. Ahora vengo. Me voy por aquí y vengo. Porque en el piso de abajo había un banco de trabajo. Y ya puedo vaciar, tío, y venir a por todas las escenas. Que voy petado con el inventario, tío. Es que llevo muchísimos botiquines, tío. Sí, sí, guardando. Necesito el banco de trabajo. A ver, ¿dónde está? Que lo he visto, que no estaba lejos. A ver. Es que no me quiero alejar, tío. Me cago en la leche. Si he visto que había bancos de trabajo, tío. No me jodas, tío, que no puedo volver atrás. Bloqueado. ¡Qué hijos de la! ¡Qué hijos de la! ¿Serán golfos, tío? Pues voy a ver si puedo cargar el punto control, tío. Reiniciar punto control, sí. Es que eso es una puñeta, tío. Ah, digo, menos mal, tío. Qué cabrones, tío. No me dejan volver atrás. Y ahora me dice que he bloqueado la C. Pero qué me cago en... Fíjate qué cabrones, tío. Ahora no me dejan, tío, volver atrás, tío. Y todo porque llevo el puto inventario petado de botiquines y de historias, tío. Por lo menos he cogido una... Me he dejado la caja de recursos, tío. Que era lo más valioso, tío. Joder, qué hijo de puta, tío. No me dejan volver atrás, tío. ¿Qué? Vamos, que me he hecho la visión secundaria para nada. Para coger una pieza nada más. Ay, señor. Ay, señor. Vale. Entonces estamos con la misión principal. Qué cabrones son, tío. Vale. Vale, pues venga, sigamos con la misión principal. Y sí o sí necesito banco de trabajo ya. Cabrones son, tío. Qué putada. ¿Cómo me jode eso que hagan los juegos, tío? Que avances, guarde y no te deja volver atrás, tío. Y es que no puedo ni siquiera reiniciar el capítulo porque era una misión opcional. O sea, no puedo hacer absolutamente nada, tío. Vale, a ver. ¿Por dónde era? Por aquí. Cabronazos, tío. Ahora está aquí el banco, no te jodas. Bueno, la verdad es que la caja que era de recursos varios. Vale. Mejora de armas. Sí, bueno, ahora lo miramos. No se puede modificar, vale. Vamos a la caja fuerte. Vale, me voy así. Para tener por lo menos nueve huecos libres. Vale. A ver, en diseños tenemos el área de contacto, la pistola de refuerzo médico. Nah, no me lleva nada. El cañón de voladoras, es que estoy encantado con el arma nueva, tío. Así que de momento ni me voy a molestar en hacerlo. Aquí en mejoras. A ver. Daño más 2, cargador menos 1. Este le vamos a quitar. Y ahora vamos a añadir uno de daño más 2 que hay. Vale. Este es daño más 2, recarga menos 1. Vale, este le vamos a quitar. Y vamos a añadir uno de daño más 2. Daño más 2 no hay, pues lo vamos a fabricar. Eso. Vale. ¿Cómo tiene que quitar ahora esto? Hay que aumentar el cargador, ¿vale? Daño más 1, cargador más 1. Cargador. ¿No hay de cargador más 2? Sí, cargador más 2, daño menos 1. Me puedo permitir este. Cargador más 2, velocidad menos 1. Vale. Y tú tiene. ¿Esto qué es? Velocidad más 2, recarga menos 1. Velocidad más 2. Recarga menos 1. Vamos a poner este, velocidad más 1, cargado más 1. ¿Vale? Si es que al final el arma secundaria de la cortadora de plasma prácticamente no lo estoy usando. Venga, recarga. ¿Cuántos tenemos? 14 disparos, mejor. Vale, continuemos, por aquí. Vale, genial. Mira, de vosotros voy a pasar un momento. Eso es. A ver. Mira, los están levantando. ¿Qué te parece? ¿Hacemos limpia aquí o no?
hostia, las arañitas estas. Puñeteras. Joder. Claro, claro que esos cadáveres estaban ahí para ser levantados en algún momento. Bueno. A ver. ¿Dónde están los...? ¿Se han pirado? No, sé que estáis por ahí, si os estoy oyendo. ¿Vais a jugar? ¿Vais a seguir jugando? Ah, vale, ahí viene. Gracias a Dios. Vamos, carreras. Eran tres, así que con este acabamos con todos. Venga. Bueno, pues ya cuando venga por aquí esta vez. ¡Ey! ¡Qué cabrón! ¿Hace el muerto? Toma, para que te hagas el muerto, sin vergüenza. Botiquín pequeño. ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he dejado? Aquí. ¿Dónde está? Había uno ahí. Otro allí. Vale, genial. El otro ha desaparecido. No sé. No se ha metido. Bueno, venga, vamos. Ahí está. ¿Cómo me jode lo de la misión secundaria, tío? ¿Cómo me jode, tío? Qué cabrones son, tío. Arriba. Y todavía tengo otra misión secundaria por hacer. De era investiga el depósito de suministros. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Hay más de esos, ¿eh? No, ya la he levantado. Pero coño, si le he disparado, tío. ¿Cómo es posible, tío? Venga, anda. Casi es mejor que te levantes. A ver. Mira, ya va el puñetero pulpo este que levanta los bichos, tío. ¿Dónde está? Pulpito, ¿dónde está el pulpito, el de las ocho patas? ¿Dónde está? Está levantando a este, ¿no? ¿Dónde está, pulpito? Sin vergüenza. Vale. Vale, vale. Estoy yendo a la... Ahora echamos al robot a trabajar. La coge por aquí. Vale. Venga, a trabajar. Recarga. Ah, bueno, venga. Vamos a poner dos robots ahí a trabajar. Hay mucho recurso aquí. Pues venga, los dos. Vale. A ver. Bien. Vale. Vale. Chicos, he vuelto. Gracias. Entremos ahí antes de que me raje. He vuelto y me han estafado con la misión secundaria. ¿Qué tiene que pasar? Hay un lanzarpones a cada lado de la pasarela superior. Quizá así abrieron el estómago. Oh, estupendo. Subiré. Vale, ahora hay que hacer disectomía, ¿no? Al bicharraco este. Venga, así para que me quite lo de nuevo. Vale. ¿Cómo vamos? Joder, es que tengo un montón de botiquines, tío. Así. Incluso otro. Con tres de seis y dos de los otros me vale. Es que estoy acumulando aquí. Voy a echar... eso. Vale.
Bueno, tengo que entrar por uno de los lados, claro, hay que coger el acceso para subir. ¿Quién es? No te preocupes por eso. Tampoco. Capítulo 12, autopsia. Vale. Vale. Uf. Vale, hay que utilizar los lanzarpones esos, ¿no? Imagino que por los dos lados, ¿no? ¿Hay uno en cada lado? Sí. Bueno, aquí enemigo no creo que haya. Me cambio la cortadora, pero... A ver, ¿cómo va esto? Vale. Ahí, ahora hay que darle... Amigo Lucas. Vale. Ahora al otro lado, venga. Vale, estamos aquí. Activamos. Será una broma. Ahórratelo. Yo entraré. Solo necesito que guíes la jaula a la abertura. Sí, vale. Entra en la jaula. Venga. ¿Me abres o no? Eso es. Vale. Hay que entrar dentro del bicho, ¿no? Dentro del bicho habrá necromorfos. Y ahí la cuestión. Tenemos el arma este, que me encanta. Oh, chulada, tío. Exactamente. Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios. Debería sonar cuando estés cerca. ¿Y luego? Lánzale una sonda, supongo. Mi telemetría debería iluminarse y tendremos la ubicación de la máquina. Por fin algo sencillo, ¿eh? Ya. Supongo que apuntaré con la sonda y seguiré el sonido. No parece tan difícil. Parece que el sistema de dirección de la sonda está sintonizado con las señales bioeléctricas de la sinapsis del espécimen. Tengo que buscar alguna de estas sinapsis y lanzarles una sonda para extraer la información de la red neuronal de la criatura. Vale. A ver. Por ahí. ¿Ves? ¿Qué demonios es eso, tío? ¡Santos! ¡Se mueve! Tranquilo. Está muerta. No sé yo si fiarme, ¿eh? ¿Estás segura? ¿Dónde? ¡Hostia! De color negro. Aunque está muerta, ¿eh? Joder, macho. Me ha cogido el imbécil. Mira, mira, el cabrón cómo me intenta quitar el casco, ¿eh? A ver, es que no veo nada, tío. Aquí creo que va a ser mejor la cortada. Son negros, tío. Sí. Esta cosa tiene un buen mecanismo de defensa. ¿Ha funcionado? No. La señal es muy débil. No logro captar una posición concreta. Vale. Buscaré otro conjunto de nervios. Sí, buena idea. A ver si se intensifica la señal. Vale, otro conjunto de nervios y otro conjunto de bichos. Me va a salir, ¿no? Vale.
Espérate, ¿qué pasa si disparo con...? No hago nada. Vale. Nada. Necesito encontrar un sonido más fuerte. A ver, es que no se ve una mierda, tío. No se ve una mierda, tío. Nodo activo en alguna parte. Aquí. Ahí está. No sabía yo. Muy bien. Vamos. Venid a por mí. Eso. ¿Va todo bien? Venga, sí. Venid. Que la jaula no me pueden atacar por ningún Quiero otro. Quiero salir de aquí. ¿Qué tal la señal? Definitivamente mejor, pero... Una más. Otro nervio hace falta. Una más. Vale. Luego a la salida ya va. Vamos a flipar. Nada. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí estás. Vale. A correr. ¿Y ahora qué pasa? Isaac, ha funcionado. Ha funcionado. Estoy captando la ubicación de la máquina. Ahora no, saltos. Ir viniendo. Ir viniendo, chavales. Venga. Joder, ¿cómo es posible que se haya colado, tío? Casi ha sido peor ponerme en la jaula, tío. Casi ha sido peor ponerme en la jaula. Vale. Supongo que apuntaré con la sonda y seguiré el sonido. No parece tan difícil. Vale. Que son muy rápidos. Está muerta. ¿Estás segura? ¿Por dónde viene? Esquivan las balas, los cabrones, de lo rápido que son, claro, se te echan encima. Isaac, ¿estás bien? Estamos, esta cosa estamos. Tiene un buen mecanismo de defensa. ¿Ha funcionado? No, la señal es muy débil.
No logro captar una posición concreta. Vale. Buscaré otro conjunto de nervios. Sí, buena idea. A ver si se intensifica la señal. Venga. Espera, me voy a echar el pequeño también. Y así hago espacio. Eso es. Venga, sigamos. Quiero salir de aquí. ¿Qué tal la señal? Definitivamente mejor, pero... Una más. No es suficiente. Una más. Bueno, esta vez no venían. No. Vamos a hacer un poco más. Vale, ese sale ahí. Venga, ahora. Carga. No. ¡Ha funcionado! Estoy captando la ubicación de la máquina. ¡Ahora no, Santos! Aquí, en esta esquina. Esta vez sí. Mierda, me cogió. Bueno, espero que no haya más. Santos, dime que tienes lo que necesitabas. Sí, gracias. Tardaré un momento en examinar los datos. Bien. Yo me vuelvo a la jaula. Vale. ¿Está todo? Sí. Vale. Vale, pues venga, estamos en la jaula. ¿Cómo se sube? ¿Eh? Ah, vale. ¡Norton! Confío un poco del Norton ese. Santos, ¿tenemos la ubicación de la máquina? Sí. Hay miles de señales concentradas bajo la superficie del planeta. Tiene que ser ahí. Hay una entrada más arriba de la montaña, bajo una segunda excavación. ¿Más arriba de la montaña? Hay acantilado. He visto material de escalada abajo. Santos y yo lo prepararemos al pie del acantilado. Norton, ¿te aseguras de que Isaac salga sano y salvo? Sí, yo me ocupo de él. Y Danny... ¿Sí? Te quiero. Lo sabes, ¿no? ¿Qué? Sí, claro. Isaac, nos vemos en el acantilado. Entendido. Norton, abre la jaula. No. ¿Qué? ¿Quieres morir aquí? ¡Es tu oportunidad! Yo voy a recuperar el control de la misión. ¡Eh! ¿A dónde vas? A salvar a Ellie. ¡Norton! ¡Norton!
¡Norton! Eli, ¿me recibes? ¡Qué casualidad! Ha bloqueado mi señal. Venga, abre. Ahora. Es que me fía muy poco del Norton este. Vale, esto no tiene energía. ¿Por dónde es? Por ahí. Me fiaba muy poco de él. A ver cómo abro inventario. Joder. Leche. 5, 2, 7 huecos libres. Vale. Venga. Vamos, recursos a tope. A ver, mejora de armas. Vale, ahí no. Esta nada, ¿no? ¡Anda! ¿Se puede mejorar esta ya? Bueno, 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 bueno. ¡Qué chachi! Sí, señor. Ahí más uno, carga más uno, lo hacía más uno. Vale, espérate un momento. Me ha gustado mucho este arma. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al inventario, a la caja fuerte. Yo llevaba el cañón lineal, ¿verdad? Vale, lo vamos a cambiar ahí. Vale, y ahora aquí en mejora de armas le vamos a sacar todas las piezas. Fuera, 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 fuera. Vale, ahora vamos aquí, cogemos de nuevo el arma. Sí, y ahora ya la podemos mejorar. Vamos a meterle unas mejoras que vamos a flipar. Primero hay que abrir ranuras. Ah, que no me deja abrir más ranuras. Bueno. Cargador, le vendría a ver. Cargador más 2, recarga menos 1. Recarga más 1, cargador más 1. Velocidad más 1, daño más 1. Daño más 1, cargador más 1. Eso es. Vale. Vamos a meterle daño. Daño más 2. Velocidad, recarga. Venga, la recarga. Vale, daño más 1, cargador más 1. Velocidad más 1. Cargador, hay que meterle cargador más 2. Recarga menos 1. Venga, así. Perfecto. Vale. No vamos entonces, ¿no? Por aquí. Botiquín pequeño. Correcto, vale. Ha dicho que teníamos que salir por un risco, ¿no? Que había que escalar un risco. Sala del horno. El capítulo de aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, todo eso es que no viene muy bien. Y salimos fuera, ¿no? La de problemas que me has ahorrado. Buen trabajo. ¿Qué? Aquí lo tenemos. El mata edificios Isaac Clark. Y aquí estamos. En la cuna de la efigie. Admito que me costaba creer en la existencia de este lugar. Pero gracias a tu amigo Norton lo he encontrado por fin.
Así nos siguieron por el ultracosmos. Ah, eres de los listos. No, solo quiere Isaac. Los demás nos podemos ir. ¡Traidor, hijo de perra! Ya me tienes. Deja que se vayan. Resulta muy difícil reparar el daño causado por el hombre. Todo lo que toca lo contamina, lo estropea. Las efigies tenían un plan para nosotros, pero cogimos su magnífico regalo y lo corrompimos. ¡Órranos las gilipolleces! He dedicado mi vida a tratar de reparar el daño del hombre. He combatido al gobierno de la Tierra, he liberado a las efigies de esas instalaciones profanas. Y ahora, solo me queda un problema por resolver. ¡Vosotros! ¡No! ¡Me prometiste una nave, Danik! ¡Hicimos un trato! Ya lo siento en el alma, pero no puedo permitirme supervivientes. Lamento el engaño, capitán. Bueno, chicos, se va a leer una buena, así que lo que voy a hacer es pausar y lo dejamos a este punto, porque si no el capítulo se nos va muchísimo de hora. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, seguimos el próximo día en este punto porque voy a grabar otra continuación y le damos caña al tema. Cuidaros, un saludo.